Hola, ¿qué tal? Saluditos, sobrinos, sobrinas. Muy buenas noches, ¿cómo están? Personitas bonitas que ya están llegando de este lado al stream. Streamcito, como todos los dominguitos. Screams nocturnas, aquí en la CDP, en la voz de su tío favorito. Paste Gamer, y ya llegamos, muchachos. Ya llegamos, y para mí un gusto estar otro mesecito más, porque bueno, pues ya abrilcito, y cómo se nos va el tiempo, cómo se nos va el tiempo, muchachos. Cómo se nos va el tiempo, cómo se nos van los días, cómo se nos va la vida, cómo se nos van los amores. Ah, la goma. Saludos, muchachos, bienvenidos. Repito, bienvenidos a una nochecita más de balas y de juego bonito aquí en la ciudad del pastel. Pues vamos a comenzar. ¿Qué rollo, perrito? Dice por acá mi buen Rengi. Ajá. Ojito, mi buen Renguicho. ¿Cómo estamos, mi buen Rengo? Rengo en la casa. Salgo por mi buen Rengo que anda por acá. Saludos al buen Renguito. Buenas noches, mi buen Renguito, buenas noches. Ya regresamos. Regresamos a las Screamcitas. Screamcitas. Vacaciones también, vacaciones. Bueno, para los muchachos que estudian, ¿verdad? Porque para los que trabajan, ¿cuál vacaciones? Para los que trabajan, ¿cuáles vacaciones? Para nada, ¿va? Ya quisiéramos que nos dieran tantas vacaciones como todo un estudiante. Pero bueno, déjenme voy acomodando aquí a los equipos. Déjenme voy acomodando los equipos. Voy agarrando vuelo. Hola, ¿qué tal? Saluditos, sobrina. La conga, saludos a la conga. Eso es todo, perrito. Llegó la conga, patutone. Ronaldo Arguit, ¿cómo estamos, mi buen Ronaldo? Enrique Moreno, ojito para el slot 24, dice mi buen bro. Y ya van llegando a hoy las porras. Hoy, ¿dónde están las porritas? Hoy, ¿dónde están las porras? ¿Dónde están las porras? Las porras. Las porras. ¿Dónde están las porras? ¿Dónde están las porras? Saludo para mi buen Enrique Morane. Ojito, el slot 24, dice mi bro. Ojito con el slot 24. Ya llegó el slot 24 por aquí. Ahí está. Dicen, sa. Saca por acá. Latin King, la gente de Latin King. Saludito para Latin King. Dice por acá, suerte para los equipos GG, dice mi buen Ronaldo. El tiempo va volando. Sí, no, mano. Va volando, mi bro. Saludos a Javier Hurtado. Hasta los Tijuanas. TKS de Latin King. TKS de Latin King. Ahí están las porras para la TKS. TKS de Latin King. Tum.
Aquí reportándome, Casper. ¿Cómo estás, Casper? A las 10 con 10 comenzamos. A lo mucho un minutito más de tolerancia. Dice, no mames, por... Muy bien, mi buen Caspercito, ¿eh? Aquí andamos. Aquí andamos, dice, no mames, dice, que por qué tanto delay. Dice, dale unos 30 segunditos. Y ya, saludos a mi buen Caspercito. Saludos a esa gente bonita que ya se acercó de este lado. Como es mi buen Riquito, como es Enrique Morán ahí con la gente de TKS, Ronaldo Argueta, que dice, suerte para todos los equipos. Dani RL de la gente de Intra. De este lado, Caspercito, dale unos 30 segundos y ya, dice Javi. No, con 30 segundos hacen trampa, ¿eh? No, con 30 segunditos hacen trampa estos muchachos. 30 segunditos y no, imagínate. Es que 30 segunditos sí está cañón, ¿eh? Sí está cañón. Con 30 segunditos. Estos muchachos luego harían trampa. No, ¿qué te digo, mi buen Javi? ¿Qué te digo, mi buen Javicito? ¿Qué te digo, Javicito? Mejor así, así está, o sea. Así ha estado bien, ¿eh? Así ha estado bien. ¿Qué te crees? Que en otras scrimcitas luego no le ponen retardo o le ponen muy poco y tómala, papá, ¿eh? Y tómala. Yo sé que, y tómala, que tómala, que tómala. Tómala, que tómala, que tómala. 10 y 11. Ok, ahí está. Futuro de estos. El 12. 12 chocolate. One Sport en la casa, slot 9.
¿Cuál es afuera en la casa, slot nuevecito? Está mi buen de ver rico, rico, ringuito. De que ese, sí, ya están llegando todos los equipos. Ya llegaron todos los equipos. Ya llegaron todos los equipitos por acá. Oh, ok. En la segunda y tercera. Te los busco. Ahí está. Listo, pues. Bueno, pues yo creo que comenzamos con la primera partidita, muchachos. Yo creo que vámonos con la primera partidita. El que llegó, llegó, y el que no, pues como siempre lo decimos, ya se chingó. Así que comencemos con la primera partidita de la noche. Bienvenidos a las Screams Nocturnas, aquí en la ciudad del Paste, dominguito, abrilcito, mes nuevo, mes nuevecito. Vamos comenzando el mesecito, y que ahí, como lo decía, como mi buen Ringo, cómo se va el tiempo, cómo se nos va la vida, muchachos, esta vida corta, corta. Alejandro Cruz, ¿cómo estás, mi buen Alejandro Cruz? Casper López, Dani, Javier Hurtado, Ronaldo Argueta, Le Guillermo, Manuel Gómez, Eric García, bienvenido, mi buen... ¿Quién? Eric García, bienvenido. Ahí está. Perfecto. Todo bien de este lado. Saludos a mi buen Manuel Gómez. ¿Cómo estamos, Manuel? Saludos ahí, dice, pase que me dale un beso en el nudo del globo a Bradley Rejón y Omar García, dice mi buen Alejandro Cruz. Ahí está, dice, 3 días de delay, dice mi buen Javier Luzado. Tranquilos en el chat. Y sí, no, ahí es que, si no harían trampa, si no harían trampa. Venga, platicando de eso, he visto algunas situaciones ahí en otras screams donde les ponen 30 segundos, un minuto, o no ponen delay, y de repente los equipos inconformes, algunos que dicen, no, pues mira, es que estos güeyes están haciendo trampa, nos están cazando, están haciendo stream sniff, y güey, se hace todo un descorre, ¿verdad? Y acá no se puede, por más que quieren con 2 minutos 30 segundos, no se puede, y nunca se podrá. Después de un sabroso, ay, un rico y sabrosito traquito de refresquito, vamos a quitar de este lado el audio. Creo que ya lo tenía, ya lo tenía desactivado. Ok, comenzamos, y así vamos comenzando la primera batallita. Ahí tenemos a la gente de One Shot Killer, mi buen Capicito, saludo para nuestros cracks, saludo para mi buen Capi, Luki, de este lado la gente de mi buen Capicito, de esos grandes colaboradores. Y ojito, que luego llegó ahí la gente de A7, ahí está la gente de A7, venga, de este lado, ahí tenemos A7 contra la gente de One Shot Killer, que se están pegando pero con todo, y ojo con el bueno, este brothercito sacó todo el fuego. Saca todo el fuego de este lado y vea nada más qué trabajo ha hecho. Y es que pues casi sin protección de ese lado, casi sin protección ahí la gente de One Shot Killer. Se fueron directo ahí a dejar todas las killcitas de este lado con la gente de A7. Ya tenemos a Lucky ahí en el suelo, ojito con mi buen Capi, ahí tenemos a Lovely y a Lovely y al buen Porky GG, el buen Seven de este lado, y la gente de A7 ya comenzaron con esos puntitos, la gente de A7 comienza con esos puntitos, y vámonos, ojito con este brother, ojo con este brother que anda cazando el buen Seven, ya lo vio, le quiere sacar de este lado, ¿qué fue? La granadita. Vamos a ver si se puede llevar esa quincita. Y le está soltando al buen Capi. Mi buen Capicito. Uy. Capi. Me lo van a tronar al buen Capicito. Ahí lo está cazando. Vámonos de este lado. Lo cazaron bien a mi buen Capicito. Y lo están dejando. Y es que casi sin protección.
Ahora sí que sin protección, pues se nos fueron rápido, ¿eh? Se nos fueron rápido. Y vámonos de este lado, ahí tenemos a la gente de Hydra. De este lado también tenemos ahí a la gente de Godbuster. Ojito, saludos para la GP. Saludos para la GP, la Godbuster en la casa. Ahí tenemos. Y saludos a la gente que está de este lado, mi buen Mael Hernández. ¿Cómo estamos, Mael? Saludito para mi buen Mael Hernández, que ya llegó por acá. ¿Cómo estás, mi brother? Ahí tenemos a Lupsi, venga, mi buen Popellito. La gente de Godbuster, que está a distancia corta de los chicos de Hydra. Ahí tenemos a la gente de Hydra de este lado, que si no me equivoco, creo que ya llevan una killcita a los muchachos. Y es ahí del buen Mike, el buen Mikeshino. Mikeshino ya llevándose esa killcita. ¿Y de quién fue? De la gente de Godbuster, así es. Se llevaron al buen Richie, que la gente de Godbuster de este lado con los chicos de Hydra. Del otro lado también tenemos ahí a la gente de TKS, de Latin Kings. Los chicos de The Latin, que van con Lexi, con el buen Polis. Creo que nada más entraron dos del equipo 24. Ah, no, son tres. Es Chavo, Polis y Lex. Ahí la gente del slot 24. Ojito, ojito, saludos, saludos de este lado. A Pascalito, Chris Dramas, el buen Charlie, Capi. La gente de FSS. Ojito, que ese FSS. Me recuerdan a los viejos de la FS. Me recuerdan a la gente de FS. De Fuerza Zuleima. Ahí Flupsitos. Oye, Flupsito, ¿qué onda con Flash y mi buen Río? Los únicos dos muchachos. Y ayer el chatcito, ¿qué onda el chatcito? ¿Qué onda el chatcito? Y las porras. ¿Dónde está la porra de esa gente ahí en el chatcito? ¿Dónde está la porra? Oye, o esta noche. ¿Esta noche dónde está la porrita? Ahí tenemos en el slot 8 a la gente de Thunder Storm Gaming. La TSG en la casa también. De este lado, el slot 9 ahí con Athena, Orión, Medina. La gente de One Sport. Ojito, el slot 9, ¿eh? Slot 9 con la gente de One Sport. Tenemos a Lovely, ahí Seven, Porky, que ya se llevaron killcitas. Uy, nada más, mira nada más. Meto Monkey, saludos a Meto Monkey, espectadores, mandó a sus espectadores al streamcito. Venga, mi buen Meto Monkey, ¿cómo estás? Saludito, saludito, parece crack, el buen Beto Monkeys. Saludos por apellido, Wonky. Tenemos a la buena Bebelín. Ojito, saludito para la Bebe. Saludito para mi buen perrito gamer, Bebelín y el buen Broly. Y del otro lado, vámonos allá con la gente de Hydra, que se están pegando ahí el tiro con la gente de Ghostbuster. Ya tenemos a mi buen Popeye enojeado. Allí viene Lupsi. Vamos a ver si puede recuperar a su compañero. Y hay situación crítica ya para los chicos de Ghostbuster. Ya hay situación crítica para los chicos de Ghostbuster, ¿eh? Con todo y Molo ahí a medio camino, haciéndole un poquito complicado ahí a Lupsi. Lupsi ya lo están observando, ya le están soltando balitas. Vamos a ver a Lupsi y a ver si puede recuperar. Y es que la gente de Hydra ya se están acercando, ¿eh? Ojito con Fake Boy. Vamos a ver si Fake Boy se puede acercar un poquito más. Están escuchando los pasos. Ahí escucha los pasos el buen Fake Boy ahí de la gente de Lupsi, de la Ghostbuster. 20 equipos en la zona. El primer equipo que se nos fue, One Shot Killer. Los primeritos, y es que se fueron casi casi sin protección. Los primeros en llegar, agarraron armas y luego luego a darle bala. Del otro lado ahí tenemos al buen Parker. Parker que se está acercando y que tiene enfrente a los chicos de la Godbuster. Allá la TKS escuchando las balas a distancia. Que dice mientras que se den con todo. Que se den con todo de este lado. Allá viene la gente de Hydra. Ojito con Hydra. El buen Popeye que se pudo recuperar. Se está recuperando Popeye, pero que la tiene complicada. Tiene complicada porque está de frente ahí. Ojito con el buen Fake Boy. Allá viene el buen Popeye. Popeye contra la gente de Hydra. Hydra está sacando. Hydra está sacando. Hydra está sacando esas primeras killcitas. Ahí está Hydra con las killcitas. Y es que ya llevan las cuatro kills en la bolsa. La gente de Hydra. Andamos fuera de forma. Paz, te dice mi buen Henry. No te preocupes, mi buen Henry. No te preocupes. Adiós, pastelín, cara de mitilín. Me da tanta ansiedad, dice Javicito. Venga, Javicito. Venga, Javicito. Todo sea por partidas legales, mi buen Javi. Que tengas una rica nochecita. Y nos vemos mañanita, mi buen Javi. Nos vemos mañanita en Clasiquitas. Hay que comenzar la semana con clásicas. Hay que comenzar semanita con clásicas. Saludito ahí a Mike, Fakeboy, Parker, el buen Ibiza. Y dice mi buen Henry Jacinto, nuestro gran colaboradíos, nuestro gran colaboradíos. Mi buen Capi dice, andamos fuera de forma, dice mi compadrito. Andamos fuera de forma, dice mi bro. No pasa nada, compadre. No pasa nada. Entrenamiento duro, pesado.
Entrenamiento duro, pesado y ya en la segunda vuelta se arrancan, ¿eh? Saludo para Isaac Juan que viene con la gente de Óptica S con mi buen Mael Hernández. Saludito para el buen Mael. Saludos para mi buen Mael Hernández que anda de este lado también. Ahí está, ahí son los gente. Y hablando de UP, ahí está. Ahí está Violador, ahí está el buen Ajolosaur. Ojito con el buen Dante, el buen Ajolosaur. Dante por aquí, Violador. De frente los chicos de Mango del PUBG, Grizzly Puma, Chedi, el buen Bratcito. Saludito para mi buen Mael. Saludo para mi buen Mael Hernández. Ahí está Isaac Juan. Del otro lado, ojito con mi buena Violeta. Violeta Salgado, ¿cómo estamos? Mi buena Viole. Saludito para mi buena Viole. Mael Hernández, Isa, buena Viole. La gente de UBI TKS que se vean las porras. Mi buena Violeta Salgado, que seguramente viene a ver al buen perrito gamer. Que seguramente viene a ver al buen perrito gamer, ¿eh? Y ojito, ojito. Uy, el buen violador ya está. Ojito con violador, ¿eh? Ojito con violador. Uy, y del otro lado, Polis, ahí de la TKS. Ojito con los chicos de la TK. Ojito con los chicos de la TK que le están pegando a mi buen perrito gamer, ¿eh? Le están pegando al buen perrito gamer. Ahí a la gente de mi buen perrito. Ya se llevaron a Broly. Y ahora le están pegando aquí, ojito, con ese es el buen chavo y es Polis, ¿eh? Es chavo y es Polis. Que están de frente. Ya se llevaron ahí la cajita del buen Broly. Por acá tenemos a la buena bebé. Bebelín que está aquí, ¿eh? Bebelín que está ahí a esta distancia. Todavía no viene a mi buena Bebelín, pero Bebelín a campo abierto. Que debería agarrar ese buquicito y decirle, vámonos. Vámonos, vámonos. No, está esperando. También corre el riesgo de que la vean. Corre el riesgo de que la vean a mi buena Bebelincita y le den con todo. Del otro lado ahí tenemos a Lili y a la gente de la T1 en otro campo. En el otro lado, campo de batallita. Y venga mi buen perrito. Ahí está el buen perro, ahí está el buen perro. Vamos con todo, mi perro, dice mi buena Viole. Lo sabía, lo sabía, lo sabía que venía a ver al buen perrito gamer. Sabía que venía a ver al buen perro gamer. Y ahí está Polis, y ojo con la buena bebé. Ojito con la buena bebé, y es momento de acercarse. Y Bebelín, venga, vamos mi buena bebé, vamos mi buena bebé. Ahí está bebé, que ya tiene noqueado, y que tendría que acercarse de este lado el buen perrito. Ahí tratando de buscar. Venga, mi buen perrito, ahí está mi buena bebé. Y del otro lado, vámonos por acá, porque también ahí tenemos actividad con la gente de Team Guatemala y la T1, ¿eh? Team Guatemala y la T1 están en el otro lado de la zona. Ahí con un poquito de actividad. Y vamos a ver de este lado. Vamos a ver de este lado. Y es que ahí están los equipos de la D1. Y ojito con la gente de la FSS. Aquí tenemos a la gente de Fusion. Ahí tenemos estos brodercitos donde están recuperando al buen Chris Dramas. Porque le pegaron. Pero es que miren, nada más también hay otro equipo. Es Team Guatemala que también está de este lado, ¿eh? Es el slot 18. Y es aquí la gente de la D1. Ahí tenemos a la gente de la D1 que están de frente ahí con los chicos de Team Guatemala. A soltar ese granadazo ya, mi buen Memo. Del otro lado estamos viendo ya a la gente de FS como ya están duro con el equipo 18. Ahí está el buen Chiquichín. Soltando ese humillo, tratando de salir de ahí. Complicada la zona. Ya se bajaron al buen Popeye. La gente de FSS, adiós a Popellito, y hay dos en el suelo, y es Chris Dramas, y es el buen Capi. Del otro lado estamos viendo cómo el equipo 14, allá viene, ojito, ojito, allá viene de este lado, top, ahí viene el slot 14, ahí está el slot 14 de este lado, es la gente de Oblivion Legend, la gente de Oblivion. Oblivion. Mira nada más cómo se puso hermoso el tiro aquí, ¿eh? Hermoso el tiro de ese lado. Ahí la gente de FSS. Del otro lado, mi buen Memo. Ya se llevan a otro de la gente de Team Guatemala, ¿eh? La TMG se está quedando ya sin soldados. Solamente se quedó el buen Memo. Del otro lado, T1. Completitos. Y aquí está este brother que se fue con todo. Y que están ahí cuatro de ese lado de la gente de FSS. Y este brothercito, sin miedo al éxito, ahí el buen top contra ellos, ¿eh? Sin miedo al éxito el buen brother. Del otro lado de la zona también estamos viendo a una gente de Manco del PUBG que están enfrentando. Y ahí con una killcita ya con la gente de Manco. Una noqueadita se estamos viendo, ¿eh? Y ojito con ese brother sobre top. Es que los domingos es cuando no jugamos bien porque las crudas están perras, paste.
Eso sí es cierto. Eso sí es cierto, ¿eh? Se me olvidaba que los muchachos de la One Shot, se me olvidaba que One Shot Killers son de esos tremendones, son de esos tremendones que les gusta, a mí me gusta vivir de noche, porque soy un hijo de la madrugada, ga, ga, ga. Ajolosaurio, ahí está Isetran. Go, 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 Violent Revolution, de este lado, ahí tenemos a Gina. Dice, ¿ya viste mi nuevo refuerzo en el A base? Ah, caramba, Alabama, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? A ver, ¿en el A quién es? Veo a Lucky, veo a dos Luckys. Veo a dos Luckys. Ah, no, ese es el B. Ese es el B, en el A es Bye Bye, Rivertexa. Ese sí es, ¿eh? Rivertexa. Rivertexa, ahí vemos. Ah, oye, no, mano. Oye, no, man, ya veo ponzoñosos a estos muchachos, ¿eh? Ya veo ponzoñosos a la One Shot Killer. Ya cada vez ya trae mejor. Ahí todos los soldados locos y puestos. Y saludito para Gina, saludo para Isaac Juan. Ya hasta veo dos Lukis ahí, compadre. Uy, ya le pegaron de este lado a mi buen Lisandro. Ahí del slot 16. La gente del equipo de Silent Sport que esta noche vienen a batallar. Vienen a dar batallita. Saludo para Morales, Manuel Rompedor. Y es la gente de Silent. Es la gente de Silent, Silent, Silent. Y la One Shot Killer, que de nuevo regresamos a ese tema donde los he visto que cada vez se ponen más coquetones esos equipos, ¿eh? Cada vez veo más gente buena en esos equipos. Ojito con el buen rompedor, ya lo está noqueando. Allá viene la gente de One Sports. Vamos a ver si Medina se acerca. Medina que está volteando. Uy, Medina. Adiós a Medina. Adiós a Medina. Y a Morales de la gente de Silent. Y a Morales que le está pegando ahí. Del otro lado vemos ahí a la gente de One Sports. Y vamos a ver qué equipos todavía sobran. Ahí tenemos a Flash, a gente de One Shot Killer, TSG, One Sport, D1, la A7. Del otro lado tenemos ahí en el slot 14. 1, 2. Vamos a ver este muchacho de la One Sport. Ahí viene Antena. Antena que le venga a Rompedor. Y solo queda Morales. Está Morales, está Morales contra el mundo. Morales contra el mundo. Y es que la One Sport ya no se fueron, pero con todo. Se fueron con todo. No dieron oportunidad. No dieron oportunidad de que se levantaran. Y vámonos por acá porque ahí tenemos al buen River. Ahí tenemos al buen River. Al buen River Texas. River Texas de este lado y de frente la gente de FSS. Buen equipo, los chicos de FSS también. Buen equipo y buenos soldados que maneja la gente de FSS. Parte de lo que era Marlin Sport. Ojito, ojito, están llegando por acá. Uy, el buen Pascalito está llegando a una zona de peligro donde está la gente de TSG. Y también la de TSG. Buen equipo también, ¿eh? Y porque está ahí el buen Chinchilla. Ya le pegó a Chris Drama y también le están pegando. Y ojito con el equipo 8. Slot 8, peligro con el. Oh, adiós. Adiós a mi buen Chris Dramas. Y también le están diciendo bye. Y del otro lado estamos viendo acción por todos lados. Y es que ya llegamos ahí con la gente de la 7. Que están pegaditos ahí a la gente de Hydra. Ojo con estos muchachos. La gente de Hydra que van 4. Uy, ahí ve nada más, Lovely. Ojito con Lovely. Que le está soltando el cañonazo. La buen granadazo que le pega de este lado. Buen granadazo que le está dando, ¿eh? Un saludo a Javier, Alex Javier Linares, que nos traicionó como Judas. ¿Por qué nos traicionó, compadre? A ver, cuéntame el chisme. ¿Qué pasó ahí? Ahora cuéntanos todo, ¿eh? Es Rivera. Es Rivera de los. Ah, siempre sí te lo llevaste. Siempre sí te lo llevaste al canijo. Siempre sí se lo llevó. Ándale. De Riverita de la UW, de la Unit Winner. Y dijo, ojito, ojito, de este lado tenemos ahí a Lop. Lop que le está pegando. Lop que le pega. Lop que tiene las balas duras. Y un saludito a Javier, Alex Javier Linares, que nos traicionó como Judas, dice Enrique Morán. Que nos traicionó como Judas, dice, y Judas no fue tan duro como él. Y está Lovely. Ojito con Lovely, que va a buscar a esa toquicha. Por ahí es Cement y la gente de T1. Ya se llevaron ahí a Top. Se
Llegaron a top. Y el buen Rivera, Rivera es bueno, Rivera. Sin duda alguna, Rivera es bueno. Cuatro killcitos aparece, brothercito. Ahí tenemos a Seven. Seven buscando las balas. Ahí buscando noquear a alguien. Porky también. Ahí Porky observando que tiene de frente ahí a los chicos de la Checa. Ahí donde tenemos a Polly. Suelta las balas. Suelta balas, suelta todo lo del cargador y nada, ¿eh? Por acá hay este brothercito suena bien las balitas aquí, este brother. Ahí tenemos a Love, el buen Lovely. El Lovely esperando a que salga Polis, a que se asome. Está aguantando ahí, a que se asome. No se asoma, dice, no se asoma y no se asoma. Y el buen Rivera Texas. Rivera Texas. Ahí está este brothercito, venga, se ven. Del otro lado vamos a ver a Juan Luis. Ahí el buen Chinchilla, Muñoz, Campos, la gente de la TSG, la gente del equipo de TSG, Slot 8, Thunder Storm Gaming. Saludito para esas personitas que tenemos acá en enemigo y todavía hay bastante gente, 41 personas todavía dentro de la zona. 41 personas todavía de este lado. Bastante gente todavía, ¿eh? Bastante gente todavía, mi buena. Bastante gente, sobrinos, todavía. Todavía tenemos bastante batalla. Esto cada vez se pone más coqueto, ¿eh? Bastantes equipos con muy buen nivel en estas últimas fases. Ahí vemos del otro lado, ahí la gente del Slot 14. Esto con los chicos de Oblivion. La gente de Oblivion Legends. Y que si no estoy diciendo bien el nombre ahí, ustedes díganme. A ver si tenemos gente por acá. Uy, ya le pegaron ahí de la gente de la A7. Están tronando los chicos de la A7, ¿eh? Ahora sí le pegaron de este lado ahí a la gente de la A7. Están pegando, estoy viendo, sí, así es, al buen Lop, ya se lo bajaron. Y ojito de la BR, ahí tenemos a la gente de la BR que no los había visto, no había visto a los chicos de la BR. Vamos a ver allá a la gente de la BR, ¿dónde están? ¿Dónde están los chicos de la BR que ya se me van? Aquí tenemos de este lado, y le están pegando al Slot 15. Le están pegando ahí a la gente del puente. Venga del puentecito. Y ahí se van a adelantar. Y ahí se van a adelantar, bufón. Ángela por acá. Ahí tenemos a Güerita. Del otro lado tenemos al buen Lucio. Es la gente del Slot 20. Es la gente del Slot 20 donde está Violent Revolution. Estamos llegando a esa zonita, ¿eh? Donde mi buen bufoncito, pues ya ganando un poquito de cover. Lo bueno que no tienen gente por acá. Uy, adiós a Rengo. Adiós a Rengo, porque de este lado Lucio le está pegando. Ahí tenemos a Ángela, ¿eh? Ángela que está. Se queda Ángela ahí solito, ojito. Vamos a ver si puede llegar. Y ahí va el re, boy. Ahí va el re. Ahí va el re. Ahí va la cover. Ahí va la cover y ahí va el refuerzo. Ahí va el refuerzo porque tienen de frente al equipo de la UP. Tienen de frente al equipo de la UB y Ángela lo sabe. Y Ángela lo sabe porque se fue a otro clan la niña, dice Enrique Morán. Se fue a otro clan la niña. ¿Qué pasó, mi buen Javier? ¿Ya ves? Llega toda la gente de la BR ahí con Dante, con el buen Ajolosaurio. Ya se llevaron al buen Ajolosaurio. Y se llevan a Dante y se llevan a la gente de UB. Esa zonita que viene cerrando y que cada vez se pone más violenta la situación en esta última fase. En estas últimas fases donde ya estamos viendo movimiento de todos los equipos, cómo van entrando poco a poco. Y vámonos de este lado porque aquí tenemos a la gente de la One Sport frente a los chicos del Slot 14. Y ahí le está pegando a esta rosa. Y esta rosa, mamá. Y esta rosa. Y también le está soltando también a su bug. Y dice, de aquí no se van a salir. De aquí no se van a salir. Si tampoco nosotros nos vamos, ustedes menos. Y por acá tenemos a la gente de la One. Vámonos de este lado. La One Sport, que tiene de frente ahí a Daddy. Ojito con mi buen Daddy, que está levantando las balas. Y tiene de frente ahí a la gente de la One Shot. Que tiene de frente. Y ojito con el buen Fauquier. Allá llega Fauki desde Colombia, mi buen bye bye, adiós a Barbie. Solamente queda mi buen Daddy, venga la gente de One Shot Killer ahí con un poquito de vida. Ya me noquearon a varios de ellos. Y ya me noquearon a varios de ellos. Adiós al buen Kai Kai, le dieron con todo, mi buen bye bye también. Y es de este lado el buen Memo de Team Guatemala. Y les tocó la buena. Solamente se queda Rivera y el buen Fauquicín en esa parte de esa zona.
Y es que llegaron a esa zona donde se robaron las quilcitas. Chúpala Alejandro Cruz, dice por acá. Chúpala Alejandro Cruz. Y nuevamente mandamos ese saludo para el buen Alex Javier Linares, que traicionó como Judas a la gente de TKS porque ya se fue con otro team. Desgraciado, desgraciado se fue, dejó a la banda. Dejó a la banda y dejó, los dejó, pero por allá. Y de este lado tenemos ahí a la gente. Son los A7. Es Seven, es Porky. Ahí tenemos a Seven y Porky que están aguantando, ¿eh? Que está aguantando la gente de A7. Ya no con muchas kills, pero están aguantando todavía. 8, 8 kills ya por acá. Ahí tenemos a la gente de la BR. Bujoncita, Ángel, Agüerita. ¿Quién se llevará el primer pollito de la noche? ¿Quién se estará llevando el primer pollito? Ahí tenemos a mi buen Foquicín, el buen Rivera. Quito con mi buen River. El buen River Texa. Riverita, Riverita. Y así es como la última vuelta. Es la última vueltecita de la zona. En la fase 6 estamos. Adiós al buen Seventy de la gente de la D1. Por aquí tenemos a la buena Lili que viene bajando de este lado. Y Lili se va a quedar con todo el mandado. Y ojo con Lili que está. Uy, no, ya no pudo llegar. Ya no pudo llegar la buena Lili, ¿eh? Y de este lado la TSG bien acomodados. Se llevan adiós a la gente de A7. Y es Muñoz, ¿eh? Es la gente de la TSG que están bastante bien acomodados. Desde ese rato los vi en una buena zonita. Empezaron a agarrar la zona, la empezaron a leer. Empezaron a leer esa zonita y se están llevando de una buena posición. Ahí está Campos, ahí está Muñoz, el buen Juan. Del otro lado ahí tenemos al buen Chinchilla, el buen Fauqui, ojito con mi buen colombiano, es el último que queda. La gente de la BR que también vienen completitos, ¿eh? También vienen completos. Y si estamos viendo cómo esa zona la mantiene la gente de la VR y también la TSG. Hay tiro, señores, hay tiro en estos últimos minutitos. En este último minutito, un minutito más, será un minuto. Serán dos, pero esto ya está a nada de terminar. Saludo para esas 15 personitas que tenemos acá en el en vivo. Muchísimas gracias a esa gente que deja su rico likecito, ese rico dedito arriba aquí en el streamcito, y a la gente que viene a echarle porra. Uy, el buen Luis, ¿qué pasó con mi buen Luis? ¿Qué pasó con el buen Luis? ¿Qué pasó con mi buen Luis? Ahí vimos que traía granadita, no sé qué ha pasado con Luis. Ahí soltando esas granadas, se ha autonoqueado el solo. Del otro lado ahí tenemos al buen Fauqui que está soltando las granadas, que está soltando un poquito de humito por aquí. Luis noqueado, la gente de TSG con Campito Muñoz y el buen Juan. Y mientras allá la gente de la BR están aguantando, ¿eh? Casi es solo que mucho camber, dice mi buen Casper. Ahí está el buen Caspercito, dice. Hay mucho camber, dice Caspercito. Del otro lado ahí, venga Muñoz, viene Muñoz y va a tratar de recuperar allí al buen Luisito. Del otro lado la gente de la VR, ojito con los chicos de la VR. Saludo para mi buen Caspercito, saludo para el famosísimo Casper. Ahí está, y sigue Fauqui, ¿eh? Y sigue Fauquicito. Y sigue Fauqui, no se mueve Fauqui. No se mueve Fauquicito, está ahí aguantando Fauqui. Está aguantando mi buen Fauquicito. Ya lo vieron a Fauqui. Llegan por todo, llegan con todo contra Fauqui. Fauquicito que va a pegar y ya se lleva uno y sigue pegando este muchacho. Adiós a mi buen Fauqui. No pudo aguantar más, ¿eh? No pudo aguantar más mi buen Fauqui. Después ya había noqueado Campos y del otro lado, ojito con el buen Luis. Y esa zona que les está, y les quedó la zonita ahí a los chicos de la TC de Thunder. Y queda la sanita, ojito con el buen Luis, está saltando, agarra, salto con todo y balas en el aire. Ahí tenemos a los chicos de Thunder, ya se bajaron a Ángela también. Del otro lado mi buen Muñoz, ojito con el buen Bufón que está noqueando. Del otro lado quedan dos de la BR contra el buen Campos y el buen Luis. Ahí está de este lado Lucio, ahí está mi buen Bufón y se están quedando. Adiós al buen Luis. Y ya ojito, ojito, es el buen Bufón, es el buen Bufón, es el buen Bufón, el último que queda de la VR. Vamos a ver si este muchacho ya se lleva una quincita más. Adiós, adiós. Winner, 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 chicken dinner. Es la gente de Thunderstone Gaming que se están llevando el primer pollito de la noche. Estos muchachos, la TSG, primer pollito de la noche, muchachos. Venga. Venga, saludito para la Thunderstone Gaming, que se están llevando el primer winner, 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 Chicken Dinner.
Segundo lugar, tenemos ahí a la gente de la VR que aguantaron, se fueron hacia enfrente, estuvieron tratando de llevarse algo, se llevan el top 2. Buena jugada también para ellos. Y ahí tenemos a la Guancho Killer de mi buen Capicito, un equipo que, cómo pegan también los muchachos, cómo pegan los muchachos. Ahí bye bye Kai, el buen Rivera, ojito con Rivera, el nuevo refuerzo ahí de la gente de la Guancho Killer. Saludito ahí al buen Riverita por si anda de este lado. Y ahí tenemos al buen Fouki desde los Colombias, siempre muy, como siempre, ahí un jugador con buenas killcitas. Y bueno, vámonos a la segunda. Vámonos a la segunda vuelta de la noche. Vámonos a la segunda vuelta porque hoy tenemos bastante tiro aquí en la casa. Hoy tenemos bastante tiro y bastantes equipos muy buenos el día de hoy. Saludo para mi buen Andrés Morales. Hola, dice Go Go Tech Who. Go Go Team Queso. Ahí está mi buen Andrés Morales que dice, arriba la banda de Team Queso. Arriba la banda de Team Queso. Y el MVP se lo lleva, ojito, el buen Luis de la TSG. Ahí está mi buen Luis con ese MVP nocturno. Vámonos muchachos, yo regreso en breve. Vamos a mandarles el siguiente ID, que esto ya se puso cachondo. Esto ya se puso cachondo. Vámonos pues, segunda, y nuevamente, winner, chicken dinner. Winner, chicken dinner. Para esos cracksotes. Sí que sí. Vamos con la segundo ID. Saludos, gracias, mi buen André Morales. Muchas gracias, mi buen André. Muchas gracias, André. Dice, let's go, de SG. Y ahí está el buen Chinchilla. Ahí está el buen Chinchilla. Saludos al buen Chinchilla. Saludos al buen Chinchilla que se dio con todo. Se dio con todo el buen Chinchilla. Toca Miramar. Vamos para Miramar. Y winner, chicken dinner ahí para la TSG. ¿Qué pasó, mi buen Chinchilla? ¿Cómo estamos? Bienvenido, buena noche. Vamos a ver si se llevan el segundo pollito o qué es lo que. O van a compartir pollo esta noche con los demás equipos. Vamos a ver quién se lleva el segundo pollito de la nocturna. Segundo pollo, pero mientras Thunder, mientras la gente de Thunder, pues ya demostraron que se llevaron el primer pollito en la primera partida. Tomando una buena posición los muchachos. Tomando buena posición, jugándole bien. Y ahí están los chicos de Thunder. Llevándose ese winner, chicken dinner. Déjenles mando el siguiente ID. Preparando. Preparando, siguiente ID. Sí. Listo. Dice, esos mangos del PUBG, dice, nomás no mejoran por más que campea el Rally Región, no hacen una, dice. Oye, y ese rato el buen Casper diciendo ahí, mucho campero, y llega Alejandro y dice, el buen Rally Región le campea bien duro. O sea que el buen Casper va a decir, ya ves, Paste, ya ves, te dije que sí hay camperos ahí en la zona. Saludos a la familia de la MDP. La MDP en la casa. La MDP en la casa. Yo con el buen Rivera, el primerito en entrar a la zona. El primerito en entrar a la zona, el buen Rivera. Ahí está. El primerito en entrar. Y sí, es el primero en entrar. Ya llegó toda la raza. Diez cincuenta y tres de la noche comenzamos la siguiente vueltecita.
10:53 de la noche. Yo regreso en breve, muchachos. Yo regreso en breve. Vamos a tomarnos un pequeño descanso. Vamos a tomarnos un pequeño descansito. Y venga, muchas gracias a la gente que está dejando sus ricos likecitos. Gracias a esa gente que me ayuda con ese likecito. Ese likecito que me ayuda bastante a seguir creciendo con la página. Muchas gracias. Y si tú no has dejado tu rico likecito, ¿qué está esperando para ayudarme? ¿Qué está esperando para ayudarme para que se vea bien chulo ahí con tanto likecito? Vamos pues, vamos pues. Muchas gracias, muchachos. Yo regreso en breve. Yo regreso en breve. El chatcito se los dejo a ustedes para que le pongan la porra a su equipo. Para que le pongan las porras a su equipo. Que se vea. Que se vea las porras. Que se vean las porras de este lado. Regreso en breve, muchachos. Regreso en breve. Vamos a dejar en silencio el stream. Y yo regreso en unos par de minutitos. ¡Vámonos, pase!
Continuidad a la segunda partidita de la noche. Esto ya en Miramar. Esto en Miramar, segunda partida de la nochecita. Ahí vemos cómo ya llegó la gente de One Shot Killer. También estamos viendo cómo la gente de los Flupsitos también ya se están acercando. Por acá tenemos a la gente de la D1, la One Sport. Ahí viene la gente de TSG, la gente de Thunder que ya se llevaron ese pollito. Ahí tenemos a los chicos de la 7. A 7 que hoy venían con dos equipos, solo se presenta uno. De este lado, ahí Slot 14. Gente del Slot 14 de este lado, Oblivion Legends. Y tenemos a las chicas de Oblivion. Venga, mi buen perrito gamer, también estamos viendo que va entrando ahí. Bebe, perro, la DP. Ahí tenemos a Renguito. Gente con un buen Rengo. Si alguien quiere entrar de parchecito en la tercera partida, avísenos. Si alguien está aquí en el stream y quiere entrar de parche a la tercera partida, échenos grito, échenos grito. Ahí tenemos lugar con la gente de la DP esta noche. Hay lugarcito con la gente de la DP, ¿eh? Por si alguien quiere entrar, hay lugarcito. Ahí está la gente de Silent, Maco del PUBG, la TMG. Saludos a la gente de Team Guatemala, que ya tenía rato que no lo veíamos por acá. Vamos a activar la pantallita para que vean ahí a los equipos. Vamos a activar la pantallita. Ahí tenemos de este lado, Slot 20, la gente de Violent Revolution, que todavía no entran, ¿eh? Todavía no entran y ya les queda un minutito para entrar. Les queda un minutito para entrar a los muchachos. Vamos a ver si llegan. Del otro lado, ahí tenemos a la gente de Hydra, ya completitos. Godbuster también, ahí están completitos la gente de Godbuster. Saludos a la familia de la GB. Venga, mi buen Daddy, ahí ojito con Jepito, Daddy Barbie. Es la gente de Sombra, Sombra Negra. Sombra Negra y mi buen Daddy. Del otro lado, aquí tenemos a la TK. Ojito con la TK también por acá. Ahí tenemos FSS. Mi buen perrito gamer. Listo. Ahí está. Listo. Ahí está, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, ¿eh? Nos vamos. Go, 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 go. Vámonos pues. Vámonos pues, que esto ya se calentó. 10 con 53, 10 con 53 minutitos. Y nosotros nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vámonos, 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 pase. Vámonos, pastecito. Vámonos, mi buen pase. Ahí está Tika todavía entrando, Happy. Ahí vamos a esperar ese progresito. Que se acomode. Ah, no, ya llevan completos. Ya van completos de este lado. Pues bien, vámonos, pues. Ahí está Tika, 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 Tika. Si van completitos, vamos a tener. Ay, güey, yo ya me ando metiendo. Ya me ando metiendo por acá. Vamos a ver que se acomode ese progresito de la BR. Listo, vámonos así. Vámonos pues. ¿Qué onda, pase? Voy en el slot 11, dice mi buen Jeremías. Saludito, ¿cómo están todos? Saludos para mi buen Jeremías. Saludos, tengan una buena partida, dice Eric. ¿Cómo estás, mi buen Eric? Saludito para Flores, Eric. Y ahí veía unos jugadores que estaban entrando de ese lado. Veía algunos jugadores que estaban entrando, otros que ya estaban completos. Como que sí voy, no voy, sí voy, no voy. Pero bueno, ya cuando veo que el slot está completo con su equipo. Como en este caso que vi ahí a los TK completos y había otro elemento ahí, un quinto TK. Había un quinto TK de ese lado. Ah. Y también una cosa que deben de hacer, muchachos, traten de mandarme mensaje.
a Limox, ahí a WhatsApp. Saludo para Eric, saludo para Flores, Eric y al buen Jeremías. Saludo para toda la gente que anda por acá. Saludo para esos muchachos que llegaron por acá, dejando sus ricos laicitos. Dejando esos ricos laicitos aquí en la zona. Y si alguien está invadiendo, si alguien está invadiendo su slot, o si veo jugadores antes de entrar a la partida, si veo que hay jugadores que no saben ni para dónde irse, que dicen, venga, yo me voy para este slot, me voy para el otro, no sé en cuál me toca, bueno, los tengo que retirar ahí de lo que es el lobby. Y vámonos pues, 20 equipos como en la primera partida, 20 equipitos como en la primera partida, 73 personas que están entrando. Ahí están los 20 equipos que vienen a darse, pero con todo. Saludos para Flores Eric, saludo para mi buen Jeremías, que viene con el slot 11, ahí con la gente de la A7 Star. Ahí con la gente de A7 Star, el buen Jeremías, ¿eh? Bis Jeremías 99. Ojito con el buen Bis Jeremías en el slot 11, y ahí está. Ahí está Bis Jeremías. A7 y Bis Jeremías, ahí armando team. Armando team entre dos. Quiero pensar ahí, dos teams, Bis y A7. Así es, mi buen Jeremías, Bis y A7. Ah, apoyo para TKS que ganen, dice Eric. Venga, venga, mi buen Eric. Saludito, saludito para Eric, que viene con la gente de TKS también. Ahí están los chicos de TKS, ¿eh? Ahí está la porra para TKS, parte de mi buen Eric. Saluditos, Eric, saluditos a mi buen Eric. Saludo también para esa gente bonita ahí, mi buen Manuel Gómez. Venga, mi buen Manuel Gómez, Jeremías, Wilson Pérez, Isa, Andrés Morales, dejando esos ricos laicitos, Dulce Violeta. Los últimos en dejar ricos laicitos. Y vámonos por acá porque ya comenzó la acción y es la gente de la UP. Es la gente de la UP que ya comenzaron, ¿eh? Ya comenzaron los chicos de UP. Empieza la gente de la UP a darse con todo este lado y es que hay gente de Hydra. Uy, al buen Dante le está pegando ahí Visa. Ahí el buen Visa, y es que bien, miren nada más cómo se juntaron aquí. ¿Cuántos equipos hay? Uno, dos, tres, cuatro equipos. La D1 con Lili ahí, solita, la buena Lele. Distilado ahí la gente de la BR. Uy, el buen, ¿quién fue? Popeye. Es Popeye, pero ojo, ojo porque el buen ajo. Ojo porque el buen ajo puede que. Ojito con ajo, Ojito con el buen ajo que puede que se lleve esa killcita. Vamos a ver si el buen ajo. Ajolosaurio, ojito de este lado, violador. Y es la gente de Hydra. Venga, mi buen violador que va. Allá va solo, violadorcito de la V, ¿eh? Allá va solo, mi buen violador. Allá va solo, mi buen. Vamos, que comienza la partida, dice mi buen Eric. Que comience la partidita, dice mi buen Eric. Quiero ver a la gente de TKS volar, dice. Quiero ver a la gente de TKS que se meguen con todo. Y adiós a Lele. Adiós a Lili, y ahora entre la gente de Hydra y la gente de la VR y la UP, que se está quedando ahí en el slot 19, 20, 21. Y mira nada más, hasta parece que se pusieron de acuerdo estos muchachos. 19, 20 y 21. Y es que de la gente de UP ya se llevaron a Kratos, a Dante del otro lado de la VR, a la buena Ángela, y ahí de Hydra al buen Mike. Así se están quedando estos equipos, ¿eh? Así se están quedando estos equipos. Venga, ahí tenemos a Violador, ojito con el buen ajo. Del otro lado, mi buen Popeye, ahí el buen Lucio. Y Dragurito, aquí tenemos a Parker, Visa. La gente del 21, 20 y el equipo 19. Vamos a ver qué hacen estos muchachos. Ahí viene Popeye, ojito con el buen Lucio. Violadorcito, el buen ajo. Ojito con el buen ajolosaurio. Vamos, precioso perro, mi chiquita hermosa Queen. Este lado, mi buena Violeta, que viene a echarle porritas. Allá la gente, mi buen perrito gamer, ¿eh? ¿Dónde anda mi buen perrito? Vamos a buscarlo, porque de este lado vemos cómo, pues ya hubo jaque mate de este lado, con algunos equipos, ya se llevaron algunos jugadores, pero vámonos de este lado también ahí, porque la TK, ojo, y adiós a Visa, o es Lucio, ¿eh? Es Lucio que le están dando. TKS, ustedes pueden, dice Greenwood, ahí Greenwood, del buen Eric, saludito para Queen de este lado, dice mi buena Violeta Salgado. Venga, 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 muchachos. Gracias a la gente que me ayuda a echar una compartidita. Gracias a esa gente bonita que me ayuda compartiendo. Gracias a la gente que me ayuda reaccionando.
Vamos a echarle porritas también a sus equipos, que se vean las porras. Ahí a la gente de Hydra ya le están acomodando. Ojito con la gente de Hydra, que se está quedando ahí los Hydra. Y Hydra güerita también. Ya se llevaron a Hydra, ya se llevaron a la gente de Hydra. Se están llevando a la gente de Hydra. Y fueron los chicos de la VR. Ojo con la VR, ojo con la VR, ojo con la VR, porque ahí entre Popeye y el buen Lucio se llevaron a toda la gente de Hydra, ¿eh? Se están llevando a toda la gente de Hydra. Y vámonos por acá porque TKS. Ahí vemos a los chicos de TKS. Que están de frente ahí contra la gente de la 7. Venga, Polis, Jesús. Ahí tenemos a Poli, ahí tenemos a Jesús. Tenemos ahí al buen Chavo. La gente de la TG. Vamos equipo, dice mi buen Eric. Vamos equipo, y ahí está la porra para TKD de mi buen Eric. Ahí está la porrita del buen Eric que dice: aquí está tu porra, aquí está tu porra, equipo. Aquí está tu porra. Uy, ahí Lovely. Venga, Lovely, que le pegó ahí a distancia a Polis. Desde dónde le pegó y le dio, y lo dio, y le dio, y lo mandó para el lobby. Y ahí está el lobby que le está mandando para el lobby ahí a uno de los de la TKS, ¿eh? Y por acá vemos que hay gente de la TS. Buenas noches para todos los sobrinos que van llegando. Saludito, saludito para esa gente bonita que va llegando. Saludo para esa gente bonita que va llegando de este lado aquí al streamcito. Batalla dura, estamos apenas en la segunda vuelta. Estamos en la segunda batalla de la noche. Segunda batallita de la noche. La primera partida se la llevó la gente de Thunderstorm Gaming. Fueron los primeritos que se llevaron el primer pollito de la noche. La gente de Thunder. La gente de Thunder llevándose el primer pollo nocturno. ¿Quién se llevará el segundo pollito de este lado? ¿Quién se llevará el segundo pollo? Eso lo sabremos en unos minutitos más. Y ahí está la gente de este lado. Ya se separaron un poquito. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a moverlos. Uy, no. Uy, no, mi buen Luis de la TKS. Le está tocando buen Chavo. Le está tocando Chavo ahí pegarle de este lado la TSG. Ojito con la TSG. Y allá está Luis, allá está Juan, el buen Luis que dice, vámonos de aquí. Están arrancando, dice, vámonos, vámonos. Creo que aquí ya no hay nada. Del otro lado estamos viendo allá a la gente de Manco del PUBG. Nos acercamos con la gente de Manco del PUBG porque están de frente aquí el Slot 14. Vamos a ver el equipo de Oblivion Legion. La gente de Obli, la gente de Obli. Ahí vemos al buen top. Steady, es el buen grislito. Steady, es el buen grizzly. Ahí la gente de Manco. Vamos a ver a la de MDP. ¿Harán algo ahí? Ojito, ojito. Vamos a ver, ahí vemos al buen Pumicha. Pumicha por aquí, grizzly, el buen Brachicho. Ahí vemos al buen Chedi. Están tratando de sacar las primeras killcitas los chicos de Manco del PUBG. Están tratando de sacar las primeras killcitas. Vamos a ver si se lo pueden lograr. Vamos a ver si lo logra. Ahí está Pumita de este lado, ojito con el buen Grizzly. Ahí tenemos al buen Brachicho. Del otro lado tenemos ahí al buen Chedi. Grizzlicho, venga mi buen Puma. Ahí tenemos el Slot 14. La gente de Obli que también se quieren llevar algo. Y es que hay batalla, ¿eh? Se van a agarrar aquí del chongo estos dos equipos. Uy, ahí está mi buen Poma, el buen Pumita que ya comenzó. Y venga Pumita, ¿eh? Paste, me regalas pollitos para poder ganar la batalla, dice mi buena Violeta. Claro que sí, mi buena Violeta. Pero por su pollo, mi buena Violeta. Por su pollo que sí. Y la pregunta del millón, ¿ya nos tenemos agregados? Creo que sí, creo que sí, ya nos tenemos agregados. Y si sí nos tenemos agregados, ¿cómo estás agregada ahí? ¿Cómo estás agregada, mi buena Viole? Sí, claro que sí. Claro que sí, mi buena Viole. Yo te regalo pollitos. ¿O estás con Perrito Gamer ahorita? ¿O estás con Perro Gamer jugando? Y tenemos aquí con el buen Grizzly Pumita. Del otro lado ya se llevaron a uno de los chicos de la Obli. Ya se llevaron a uno de ellos. Solamente queda dos. Ahí tenemos a Nelly. Ojito con Nelly que también le están diciendo bye bye. Ahí solamente queda el buen Top. El buen Top, Top, Top. Ahí tenemos el buen Top. Etap, etap, etap. Uf, ya se pegó al buen Chedi. Y se lo va a llevar. Y se quiere llevar a Chedi, ¿eh? Y se quiere llevar a Tedicito. Y no, y se lo quiere, pero no. Uy, a Teddy también. Adiós a mi buen Tedicito. Y ahí viene Puma. Y ahí viene Grizzly. Y mi buen Brad. Se van a ir con todo, ¿eh? Se van a ir con todo contra el buen Topsito. Es el 3 versus 1. Es el 3 versus 1. Ahí está Brad. Y ahí está Grizzly. Dice, es momento. Y nos tenemos que ir acercando. Uy, el buen Top que se está llevando a Grizzly también. ¡Oh! Se lo lleva de este lado. Y vamos a ver ahí al buen Top. Y ojo con Top que también se quiere llevar al buen Brad, ¿eh?
No me digas que Top se va a llevar a todo el equipo de la MDP. No me digas que se los quiere llevar a todos. Ojito con Buma. ¡No! Irwin Top que se está llevando a toda la MDP. Ojito, ojito, ojito con este muchachito. Este muchacho llevándose las 4 killsitas. Se lleva las 4 kills. No deja nada para la MDP. Y venga, los muchachos de la MDP que se están quedando. Se están quedando fuera. Se están quedando fuera, ¿no? ¿Cuáles son los regalos para el primer lugar? Dice... ¡Ah, mi buen Eric! No, no tenemos regalos aquí en la zona. No tenemos regalito, mi buen Eric. Esto es partidas libre, entrenamiento pesado. Acá no hay regalos, acá no hay regalos. Cuando hay torneo, pues sí, ¿verdad? Pero no tenemos torneo. Pero no tenemos torneo. Bueno, de este lado hoy tenemos al Slot 22. No tenemos ahí. Dibujito con el buen Popeye. Y es el Slot 22 también, donde viene la gente de la Godbuster. Vamos chicos de Godbuster, vamos chicos de Godbuster. Y allí el buen Eric que dice, saquen los regalos. Saquen a las abuelitas esta noche, quedando tibio muchachos. Preséntenme a las abuelitas. Preséntenme a las abuelitas que quiero ser el abuelo de todos. Ahí tenemos de este lado, ahí a Sombra Negra. Ojito con buen Daddy. Uy, adiós a Sombra Negra. Y es Jeremías, ¿eh? Y es Jeremías, es el buen Jeremías que dijo Jeremías de la Viz. Dijo Jeremías, ya vine. Ya vine y estoy con la A7. Y ojito con el buen Jeremías que ya se llevó Kilsita, ¿eh? Y ya lleva dos, ¿eh? Ya lleva dos Jeremías, ¿eh? Demostrando que es buen jugador el muchacho. Ahí llevándose, también se quiere llevar ahí a Rich. Ojito que también se quiere llevar otra Kilsita por acá del buen Rich. Ahí de la Godbuster. Popeye, el buen R12. Ahí tenemos a Rich noqueado. Y es la Godbuster que está en problemas, ¿eh? Y es Godbuster que está en problemas. Y es la Godbuster que está en problema. Tranquilita. Uy, lo vi. El buen Popeye noqueándose ahí solito, mi buen Pope. Soltó balitas contra esa troquita y le está regresando el fuego sin control. Y ya se está autonoqueando ahí, mi buen Pope. Vamos a ver si viene de este lado. Él dice, voy, vienes, voy. Dice, aguántate ahí, no te muevas. Que ahorita, y ojito con el buen Jeremías. Ojito con el bis Jeremías que está llegando. Ahí está Jeremías que está llevando y quiere llevarse esas dos kilsitas. Ya los está viendo, ¿eh? Ya los está viendo. Va a sacar el humito. Ojito. Este es el lugarcito. Venga, vámonos. Y ese ven ahí a distancia que se lleva Popeye. Y el buen Jeremías que se está llevando otra kilsita. Y ese es el slot 11. Slot 11 picodito. Slot 11 picodito. Donde nada más está Jeremías y Seven. Ya se llevaron ahí a Love y también a Porky. Love, un buen jugador. Y ya se lo llevaron a este muchacho. Ya se lo llevaron a este muchacho. Solamente quedan dos de ellos. Vamos a otra partidita de la zona. Ahí vemos a la gente de One Sport. Que tienen ahí a distancia cortita de la gente de la One Shot Killer. Donde está ojito, ojito. Donde está mi buen Capi. Donde está el buen Fauquicini. Venga, Capicito. Ahí está Rosa Mamá. Y esta Rosa Mame. Y esta Rosa Mamá. Y esta Rosita, ¿de dónde la sacaron? Atena, Orión y Medina. Que de los muchachos de la One Sport. Tenita, Orina, ojita, Orión, Medina. Y yo ya le ando diciendo Orina, ¿qué? Ya le ando cambiando el nombre a Orina. ¿Qué pasó, pinche paso? ¿Qué pasó? ¿Es Orión? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Vamos a este lado y tenemos al equipo. Uy, qué buena bala le está poniendo. Y este muchacho anda duro, ¿eh? Este muchacho anda duro ahí dándole a la gente del equipo 20 y venga, viene One igual. Ojito con este brother, el buen Toba ahí saltando de un lado a otro. Soltando de un lado a otro, leyendo los movimientos del contrinca. Vamos a ver.
estamos viendo cómo se está moviendo, y estamos viendo igual cómo ahí trata de leer los movimientos que tiene de este lado. Es que son dos de la VR y ahí piquea al muchacho. Ahí sacando un poquito de piqueo, saca la mono para que no puedan entrar de ese lado. Haciendo un poquito de tapa, ahí otra vez vuelve a sacar esas balitas por si las dudas de que salga uno de ellos. Pero mire, también ahí estamos viendo que hay poca vida con la gente de la VR y está un poquito complicado, ya que Top pues está completito, pero si le caen los dos, si le caen los dos, puede que cambie la cosa, ¿eh? Uy, adiós, adiós, y el buen Top contra Lucio. Ahí está Lucio contra el buen Topcito y vamos a ver este muchacho. ¿A dónde anda? Uy, le está soltando granadita. Ya lo tiene ahí a distancia, vamos a ver. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Y no, no, no se anima, dice. A ver, voy, voy, sí, voy, voy o no voy. Voy o no voy. Hay tiro, señores, hay tiro. Hay tiro, hay tiro. Le pegan, ya, ya se sonó otra vez. Uy, vámonos, y otra vez este muchacho sacando otra killcita más. Ojito con este brothercito Etop. Ahí tenemos a este brother, el buen Etop, que está sacando las kills, ¿eh? Y está sacando las killcitas. De este lado ahí tenemos a Juan, ojito con el buen Luis, ahí Campos. Campos, Campos, y que de frente tienen ahí a los dos últimos de la 7. Medina, dice Arieso. Estamos área, uy, ya se llevaron a Seven de este lado, ojito, ojito, vamos a ver al buen Juan. Juan se quiere acercar del otro lado, ahí tenemos a mi buen Muñoz, Muñoz que ya llegó de frente ahí al buen Jeremías. Ahora solamente queda el buen Jeremías contra toda la gente de Thunder. Venga, saludos a Aria Erazo, que viene a dejarle a Medina un corazonzazo. Venga Jeremías, si es que ya sé lo que ha dicho. Y ahora tiene a todos los Thunder, ¿eh? Y ahora tiene a todos los Thunder. Y pensaron que era uno. Y pensaron que era uno. Creo que sí, pensaron que era uno. Pensaron que era uno nada más ahí la gente de la TS. Creo que sí pensaron que era uno, ¿eh? La gente de TS. Están dejando ahí en el olvido a la gente de A7, ¿eh? Le dieron todavía un poquito de respiración. Le están dando un poquito de respiración ahí a la gente de A7. Del otro lado estamos viendo ahí cómo está esa zona. Esa zonita. Uy, One Shot Killer, ahí hay un problema también. Y es que están los dos equipos de la One Shot. Están los dos equipos de la One Shot. Y saludito nuevamente, repito, ahí para Medina de Aria Erazo, que le viene a dejar un corazonzazo. Que le viene a dejar un corazoncito bonito. Un corazoncito bonito le viene a dejar de este lado. Ahí tenemos a esta Rosa, ojito, ojito, la gente de One Sports. Esta Rosa que se está acercando ya a los chicos de la TSG, del otro lado de Tena. Y ahí vienen acercándose. Lo que no saben es que tienen gente allá enfrente. Ya están escuchando balitas, creo que ya le están soltando balas. Por acá tenemos ahí a la hija de Rombo, Rualicito Río. ¿Y dónde está mi buen perrito? Ese rato lo iba a buscar al buen perro. ¿Y dónde está mi buen perrito? No, ¿qué? No me digas que mi buen perrito ya se lo llevaron. No me digas que mi buen perrito ya se lo llevaron. Ah, no, acá está. Acá está perrito. Acá está perrito. Ahí está Queen. Ahí está Bebe. Ahí está mi buen Broly. Que ese ratito me decían, ¿dónde está el perrito? ¿Dónde está el buen perrito? Porque yo le había dejado un mensajito para mi buen perrito gamer. Ahí está Queen de este lado, mi buena Bebe, Broly. Y ojo con Jeremías, ¿eh? Ojo con Jeremías. Y ojo con Jeremías, que le dieron chance. Le dieron chance ahí al buen Jeremías y ahora Jeremías anda haciendo de las suyas ahí, ¿eh? Anda haciendo de las suyas. Yo que pensé que le daban con todo y del otro lado Seven con Luis, con el buen Chinchilla. Hay problemas con Thunder. ¿Será que la gente de A7 les quite ahí movimiento? Están pegando de este lado. Ojo con el buen campo. Uy, Jeremías sigue noqueando. Allá, Jeremías Muñoz. Hombre, 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 que ahora tiene ahí movimiento complicado. Es Campos que está ahí noqueadito. El buen Juan, Luis. Ojo. Ojo con los chicos de Thunder. Ahí tenemos al buen Jeremías que está haciendo bastante daño, Jeremías. Está haciendo daño bonito, Jeremías, ¿eh? Porque cuatro killcitas muy buenas. Muy buenas esas, ¿eh? Quesitas.
Tuvimos el tiro, vamos a aguantar ahí ese tirito que tienen entre ellos. Mientras que en otro lado, en otras zonas también se están pegando. También se están pegando al otro lado. Y ahí vamos allá. Vamos allá, vamos a ver de este lado rapidito, rapidito. Nos movemos de campo. Nos movemos de campo porque ahí tenemos a la gente de la One Sport. Frente al equipo de One Shot Killer. Y allá viene. Y ya viene la One. Ahí que dice, sin miedo al éxito. Ya vienen estos dos hombres deciros que sin miedo al éxito le van a pegar. ¡Uy! Le pegan a Medinich. Vamos a ver si la One Shot Killer llega. Sí, llegó la One Shot Killer por acá. ¡Uy! El buen Orión. A Orión también le están pegando. Y venga la One Shot Killer sacando esas killcitas en esa vueltecita. Por poquito se lo llevaban, ¿eh? Por poquito. Y estaban sintiendo un poco de daño. Y vámonos de este lado. FSS. La gente de FSS. Que se están pegando ahí con los chicos de la One Shot. Esta batallita ya con 10 equipos, 26 personas. Esta zona que ya se está cerrando cada vez. Ahí estamos viendo una TSG, Seven por allá. La gente de One Shot Killer en los dos equipos. El buen Jesús de la DK. Ojo con Jesús de la DK. Que se están quedando acá de soldadito de plomo todavía. Ahí tenemos. Vamos a ver a mi buen perrito y Queen. Uy, ya se llevaron a uno de ellos, ¿eh? Y fue el buen Broly que se lo llevaron. Ya. Luego, luego. De la última fasecitas. Y me lo están dejando fuera. Ah, de este lado, pobrecito. Ahí está mi buen perrito. Venga, el buen perro. Y tomando una imagencita ahí al buen perro. De cómo va vueltecita. Venga, Queen. Del otro lado ahí, Bebe. Saludito, saludito para Bebe y Queen. Y mi buena Violeta que ya vino a dejarles aquí el saludito a los chicos de la PRG. A la gente de mi buen perrito gamer. Y miren cómo se está quedando esta zonita. Y es que de este lado al buen campo. ¿Qué pasó con mi buen campos? ¿Qué pasó con mi buen campo? ¿Quién te noqueó, compadre? ¿Quién te noqueó? Maluquio, tío. Y ahí tenemos a mi buen Orquisito. Se está quedando ahí 10 equipos en una zona que se está cerrando. Que se estaba cerrando bonito y coqueto porque está ya dejando ahí a varios equipos. A varios equipos de afuera y que tienen que empezar a moverse a todo lo que da, ¿eh? Y venga mi buen campito, campito que está llegando de este lado. Ahí está mi buen campo que está cruzando ya con la gente de One Shot Killer. One Shot Killer que también se están animando por acá. Ahí está Bebe. La buena ojito con la gente de mi buen perrito gamer que le está soltando. Para de este lado y llega a esa zona donde está mi buen perrito. Al buen perrito ya me lo bajaron, mi buen perrito. Me bajan a mi buen perrito gamer. Del otro lado ahí vemos a la chica Bebelini y Queen. Ahí Bebelini y Queen y vamos a ver si puede recuperar el perro que anda noqueadísimo. Y mi buen perrito que ya me lo noquearon. Y va a sacar la luz un poquito lejos porque al buen perro Luki le está diciendo esa killcita va para mí que lo vamos a estar dejando que se recupere. Ahí está Luke que le está diciendo chao, chao, mi buen perrito. De otro lado ahí. La gente de One Shot contra la gente de la FSS. Ahí está, vamos a ver. Tirito cazado. Tirito cazado porque al buen Kai ya lo recuperaron. Del otro lado ahí estamos viendo FSS. FSS. Slow 23. La gente de fusión. La gente de fusión ahí. La gente de fusión. Del otro lado ya vemos unos flupsitos. Venga flupsitos, que es el pollo. Que se preparan pollito los flupsitos. ¿Será que se preparan pollito? Estamos viendo esa batallita. 6 equipos. ¿Qué slot quedan? Dice Atuan. ¿Qué slot quedan? Estamos viendo ahí 6 slots y es Morales de Silent. Ojito con el buen top. Ese top que hace mecha, ¿eh? Ese top que la ha hecho y que se va a llevar el MVP de la noche. Y que se va a llevar el MVP de la noche ahí el buen top, ¿eh? Este brodercito, y venga ahí, así que llevarlo también, ¿eh?
está soltando las balas ahí y que ya se está quedando también sin muchas opciones de seguir dando killcita. Y dice que le quedan todavía, nos quedan un poquito de lot 5, el lotcito todavía. Todavía 5 lotcito, que es One Shot Killer, que es la TSG, que es Fluxitos, que es la gente de A7 con el buen Seven. Y ahí tenemos a la gente de Slot 14, lo que es el Oblivion. Oblivion Legends. Sí, y es a Juan, muchas gracias por acompañarnos, mi buen Is. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el streamcito de principio a fin. ¿Quién anda por aquí, muchachos? ¿Quién anda de este lado? ¿Dónde están las porras de los equipos? ¿Con qué equipo estás? ¿Con qué equipo estás jugando? ¿Con qué equipo le estás echando porra? Estamos viendo y movimiento en Cianich. Movimiento en Cianich. Uy, uy, uy. Cabecito, cabecito. Del otro lado y flotito. Vamos a ver la hija de Rambo, Rolicito, mi buen Río. Del otro lado Luis con su coquincita, el buen Campos. El Seven, Seven contra el mundo. Ojito con Seven. Adiós a Seven porque es el buen Luis. Ahí está el buen Luis y ahí está el Chinchilla. Ahí está el Chinchilla y ahora son en cuatro equipos y a la gente de los Fluxitos ya le están pegando. Adiós a Fluxitos. Adiós a Fluxitos, dice el buen Capi. Ahí está Fauqui, ahí está Rivera, ahí está el buen Capicito, que van completos, que van completos, que van completos. Vamos a ver, se llevarán ese pollo nocturno, hay buena probabilidad. Hay buena probabilidad. Ya están buscando de este lado ahí, creo que al parecer lo andan buscando. Dice, ¿a dónde se habrá metido este brother? ¿A dónde se habrá metido? Ahí está Luis Campo, ojito con el buen Job. Capicito, el buen Fauquicín. Vieron a los chicos de la T. Ya vieron a la gente de Thunder. Ahí está Capicito, Fauqui, Rivera. Venga, mi buen Kai. La one shot, la one shot. Y así. Capicito ya se quedó fuera, creo fue cuarto lugarcito. Cuarto, quinto. Ahí tenemos a Kai, ojito. Del otro lado tenemos a Top. Top que anda en las alturas, Top que anda como buitre. Top que anda como gargolita ahí hasta arriba de la casa. Venga, Capicito. Ahí está Luisito Campos, mi buen Top. Luisito Campito, mi buen Topcito. Este muchacho que no se quiere salir de allá, Luisito y Campo que tienen un poquito de cover. Ahí están los muchachos y esto ya se está terminando, esto ya se está terminando. Hay una zona que ya los está obligando, una zona que los va a empezar a obligar a meterse ya de lleno al juego, que ya los está invitando a que se termine esa partidita, Esta es la zonita, esta es la zonita que ya los está invitando a que termine. Del otro lado, ojito con ese Top que sigue allá arriba en las alturas como gargoleta. Gustavo Ramírez dice, buenas noches, tío, mi buen Gustavo, ¿cómo estamos, mi bro? Saludito, saludito para Gustavo Ramírez, que ya llegó por acá, mi buen Gus. Saludos, mi hermano, con la SS andas. Anda ya con la S, rompedor, rompedor, rompe. Ahí está, estoy tomando unos traquitos de refresquito. Así es la SS. No me equivoqué. Anda con la gente de Silent. Exactamente, anda ya con la gente de Silent. No me equivoqué para nada. Y no se animan estos muchachos. Y esta zona ya va a empezar a cerrar. Esta zona ya va a empezar a cerrar. Ya no tarda en empezar a cerrarse. Del otro lado, ojito. Uy, porque sí, le va a robarla. ¿Se la robó? No se la roba. No se la robó, y el buen Top como que tratando de robarse algo, pero no se robó nada. Del otro lado ahí tenemos a Campo, y ese brodecito que ya no se bajó de ahí. Que ya no se bajó de ahí, el buen Top. Que ya no se bajó de ahí, y ven cuántas killcitas lleva, 9 killcitas este canijo.
Por acá tenemos a Campo con una killcita y tenemos a la gente de Guancho Killer que últimamente cada noche se han llevado un pollito, mínimo un pollito se han llevado los chicos de la gente de Guancho de mi buen Capicito y creo que no va a ser hoy la excepción, ¿eh? Creo que vemos ahí, los vemos muy completos, ¿vale? Esperando a que aparezca Campo de este lado o aparezca el buen Top. Ahí está Top, ahí está Campo. Y venga aquí, sigue por sonita, ¿no? Que hay más oportunidad para el one shot. Ahí está esa zona. Y ahí está la sonita. Y ahí está esa sonita. Vamos a ver qué pasa. Buscando ahí a Chop. El otro lado, uf, empieza a dar batalla. Empieza a sonar balas cruzadas de este lado. Adiós a mi buen Campo. Campo que queda fuera porque es el buen Capi. Capicito, Capicito, y del otro lado tenemos ahí al buen Kai Kai. Ojo con ese muchacho, ojo con ese muchacho y el aguancho. Y como tenía que ser una nochecita más de pollito para la gente de la One Shot. One Shot, One Shot Killers. One Shot Killer, la 1SK. En la casa con ese winner, 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 chicken dinner. Ya se llevaron su pollito. Ya se llevaron el segundo pollito de la noche. Segundo pollo de la noche. Primer pollito para ellos. Ahí está la gente de la One Shot. Ahí está la gente de la One Shot. Y ya se llevaron pollito, 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 pollito. Hoy sí se cena en la casa, muchachos. Hoy se cena en la casa, mi buen Capicito. Saludos para la gente de la One Shot Killer. Capi, el buen Rivera, Kai, Fouquicen y todos haciendo killcitas. Todos haciendo killcitas ahí de la gente de la One Shot con ese pollito, pollito en nuestra segunda salita de domingo. Winner, 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 chicken dinner. La One Shot Killer está en la casa. Segundo lugar lo tenemos para la gente del buen Top. Y ojo con ese muchacho, ¿eh? Ojo con ese muchacho ahí porque siento que fue el que se llevó. Siento que fue el que se llevó el MVP. Sí, sin dudarlo, creo que sí. Del otro lado tenemos ahí a la gente de Thunder. Ojito con la gente de Thunder Storm Gaming. Estos brothercitos que se están llevando el top, 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 top 3. Y bueno, vámonos, vámonos. Winner, winner, chicken dinner, one shot killers. El MVP de la noche, y no me equivoqué, es para el buen Top. Ahí de el equipito, de ese equipo de Obri. Y ahí tenemos a esas 9 killcitas como el MVP de esta partida. Solo para esas casi 20 personas que tenemos aquí en vivo, muchachos. Muchas gracias a toda esa gente que viene a darse su vueltecita por acá. No se les olvide dejar esos ricos y sabrosos likecitos a esa gente que viene acá y apoya. A esa gente bonita que viene acá y deja alguna reaccioncita. Vamos, video uno, dice mi buen perro. Vamos, 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 mi buen perro. De que les mando el segundo ID de la noche. Vamos de uno, vamos de uno, y es mi buen Pedro. Pedrito, 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 Calvillo, Pedro Calvillo. Viene echándole porras ahí a su gente. Estamos preparando el siguiente ID de la nochecita. Ahí lo andamos preparando. Estamos preparando ya el último ID de la nochecita. Tremendas batallas el día de hoy, ¿eh? Tremendas batallas el día de hoy que se han ido acomodando. Saludito para todos esos teams. Para todos esos teams que se presentan de este lado. Cada martes. Cada martesito. Juevesito. Dominguito que estamos nosotros presentes con los screams. Muchas gracias, muchachos. Que va creciendo la zona de streams bastante bien, ¿eh? Bastante bien, bastante bien. Tío, respectivo pollo de la One Shot Killer.
Así, yo ya lo andaba diciendo. Ya lo andaba diciendo. Ya me había adelantado tus pasos, mi buen Henry. Ahí está Manuel Gómez, otro puro colaborador ahí con la One Shot Kill. ¿Todo listo? ¿Creemos ahorita? Saludos, saludos, saludos a mi buen Manuel Gómez, colaboradores desde la Sanita. ¿Cómo estamos, mi buen Manuel Gómez? Ahí está mi buen Henry. Y así es, como ya es costumbre cada noche llevarse un pollo, ¿eh? Como ya es costumbre cada nochecita buscan el pollo, 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 pollito, pollito. Lo que veo, que lo andan busque y busque y hoy ya se llevaron pollo. Hoy ya se llevaron pollo. Y comenzamos a lo pues. Está, si no me equivoco, 6605. Tripas de gato, sí. Saludos para mi buen Henry, saludos para Manuel Gómez. Winner, 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 chicken dinner. La guancho killer. Así, buen pollo. Vamos a descansar un poquito la voz de este lado aquí de Paste. Y yo regreso con ustedes en breve para seguir con la última partida de la noche. Martes, jueves y domingo, 10 de la noche. Tu lugar favorito para venir a entrenar con tus equipos. Aquí la CDB en la voz de Past Gamer. Yo regreso en unos minutitos. Pasen la chévere ahí en el chatcito. Que el tío, tu tío favorito, no se tarda. Regreso.
Venga, 11 con 35. 4 minutitos más. 4 minutitos más y nos vamos. 4 minutitos más. Ahí estoy viendo cómo van llegando poco a poco la gente. Ahí se están acercando poco a poquito. Poquito a poquito se empiezan a llenar esa salita. Última salita de la nochecita. Última salita de esa noche. Última salita de la noche. Este refresco le hace un poco falta de ron. Cálmate, pasa, es domingo, no seas así. Es domingo, hay mucho compromiso. Están 11:37. 2 minutitos más. 2 minutitos más. Ahí va entrando toda la raza. Le pongo aquí 1 minuto y nos vamos. Un minuto y nos vamos. Un minutito y nos vamos. Un minuto y fuego sin contar. ¿Listos o no? Nosotros nos vamos, nos vamos, nos vamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Deje le pongo de este lado. Go, 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 go. Nosotros ya nos vamos. ¿Listos? ¿Listos o no? El que llegó, llegó. Y el que no, ya se chingó. ¡Vámonos! Y fuego, padre. Fuego, baby. Fuego, baby. Vámonos.
Disabilities, maybe disabilities. Vámonos con la siguiente partidita, última partida de la noche, muchachos. Última partidita de la noche. Para algunos es ya es tarde. Para algunos ya es tarde. Te van a dar 20 para las 12 de la noche. Platicaba ese ratito con un brother y me decía, oye, ¿sabes qué, tío? Acá ya es bien pinches tarde, me decía, acá ya es bien tarde, ya son a las 10 de la noche, tú, para mí van a dar las 12, me decía. Entonces imagínense ahorita para algunos la 1, 2 de la mañana, para otros temprano, ¿no? Para otros temprano, son 11:40, para otros han de tener las 10:40. Y por acá nosotros, medianoche. Por acá nosotros, medianoche. Ahí está entrando la One Shot Killer, Flupsitos. Ahí en el slot, slot 6, ¿a quién teníamos de ese lado en el slot 6? No, ese viene vacío. De 1, 7, 8, 9, 10. El slot 10, ¿quién venía? Ah, no, de gente de 7 que no vino por acá. Slot 12. Los 12 tampoco vinieron ese. Ese ok, 13, 14, 15. ¿Quién venía de 15? ¿Quién venía de 15 de este lado? Ah, la DP. DP ya no llegaron por acá. En el 17, ¿quién venía? Manco de la MDP ya no vino. Ya no vinieron los mancos del PUBG. Se nos fueron los mancos del PUBG. 19, 20, 20, 21, ¿quién estaba? Y la gente de Violent Revolution ya no llegaron, los chicos de Violent. Ya no llegaron los chicos de Violent Revolution, ¿eh? 20 y 21. Ah, ok. Tampoco vinieron de este lado. ¿Te cae ese? Bien, perfecto. Hay algunos equipos que ya les da miedo entrar a la última. Les da miedo entrar a la última. Y dicen, no, están muy potentes estos equipos. Mejor ya no le entro. Mejor ya no le entro. Casi, casi, dicen por acá. Uy, miren el tiro que tenemos de este lado. La DSG. Ojito Thunder contra los chicos de A7. Hay tiro, ¿eh? Hay tiro coqueto. Hay tiro bonito. Tiro bonito. Venga de ese lado ahí Muñoz. Estamos viendo, ahí está, ya se recuperó la pantallita. Se recupera la pantalla de este lado. Estamos viendo ahí gente de TK. Ojito con los chicos de TK que vienen completitos, ¿eh? Ahí está Pedro, Chavo, Polis, Lex. Mira nomás cómo se ve bonito eso, TK. Ahí está, TK, TK, TK. Venga, Poli por aquí. Del otro lado ya Luquisito de la One Shot Killer. También ya la gente de One Shot Killer. ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó, mi bueno One Shot Killer? Ya comenzaron de maldosos de este lado también. Allá el buen Pedrito. Venga, mi buen Pedrito. ¿Y quién estaba viendo por acá? Mike. Quito con el buen Mikecito que le estaba viendo. Ahí le quiere pegar al buen Lex. Y es que de frente. Y ojo con la One Shot Killer, ¿eh? Ojo con la One Shot Killer, que también tenemos ahí... ¿Qué pasa con esos muchachos? ¿Qué pasa con esos muchachos? Ahí, Lucky, Capi, ok. Ya se llevaron esas quesitas. Regresemos allá con la gente de la Teca. Regresémonos allá con el buen Pedrito. Con el buen Pedrito. Y de este lado, Chavo, Polis. Ahí que están de frente a los chicos de la SN. Donde tenemos a Mike, donde tenemos a Barbie, mi buen Chepito. Vamos, Daddy, vamos, Daddy. Vamos, Daddy. Vamos, Miranda. Vamos, Mirandita. Lo he visto. Y bueno, en breve, denme un minutito y regreso con ustedes. Mientras los voy a dejar aquí con el buen Chavo y Pedro. Ahí, bueno, vamos a dejarlos con Chavo. Ahí vamos a observarlos y denme un minutito y estoy con ustedes, muchachos. Un minutito y estoy con ustedes porque... Porque hay una... Porque tengo que hacer algo rapidito. Y no voy al baño, si piensan que voy a ir al baño. No. voy rapidito y regreso, muchachos. Un minutito mientras los dejo con ellos. Saludo para mi buen Quiquillo, Quiquillo Bajor, que cómo estamos, mi buen Quiquillo. Saludito, mi hermanito. Saludito, muy buena noche, bienvenido. Bienvenido un ratito aquí. Pásale, compadre, pásale, que te servimos. Regreso en breve, muchachos. Déjenos, dejo aquí con la familia de la Tega. Minutito y fracción y regreso yo.
Y ahí está, ya regresé. Y efectivamente escuchaba unos ruiditos extraños. Y dije, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y bueno, que mi hijo ya se había despertado el canijo y andaba brincando ahí en la cama y andaba haciendo todo un show el muchachón. Anda de vacaciones, y está bien, anda de vacaciones, está bien. Se había dormido ese ratito. Uy, adiós a la gente de la Teca. Adiós a la gente de la Teca. ¿Y en qué momento, eh? Yo los dejé ahí. Yo los dejé ahí, ¿a poco ya se los llevaron a todos ellos? Yo los dejé ahí al Slow 24, ¿ya se los llevaron? Miren, ya se llevaron a la TSG. Se llevan a Luis Chinchilla. Ya se llevaron a mi buen. No, mi buen perrito gamer, ¿en qué momento se lo llevaron? También se llevan ahí a la gente de Silent. Ya se llevaron algunos equipos. Ya se llevaron algunos equipos de ese lado. ¿Qué pasó? ¿Pero que en qué momento se acabó eso? Ahí está Isaac Juan que dice up, 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 la gente de up. De ese lado ahí la porrita de Isaac Juan. Ahí está la gente de up. Para que vean que hay porra. Ahí está Violador, ahí está el buen Chapo del slot 19. Slot 19 donde todavía están todos completitos. Ahí vemos al buen Kratos, ahí vemos al buen Ajalosaurio. Ajalosaurio en la casa, mi buen ajo. Ajalosaurio, Violador, Chapo, Kratito. El buen ajo y es la gente de la U. Y es la gente del slot 19. Por acá estamos viendo cómo van entrando a zona. Y en ese puente, ojito con el puente de la muerte, ¿eh? Ojito con el puente de la muerte porque también la U va hacia esa misma zona, mi buena Isa. Ahí está Isa Tuan. Van para la misma zona esos muchachos, ¿eh? Peligro ahí, ¿eh? Si estuviera jugando y pudiera ver el stream, nada, el gorro, nada, pues con 2 minutos 30 segundos es imposible, ¿verdad? Es imposible. Mientras yo digo, ay, a lo mejor hay gente ahí con el pochinki, en 2 minutos 30 segundos, 2:40, literal, pues ya se movieron, ya se fueron y se fueron para otro lado. Y saludito para mi buen Quiquillo, 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 el buen Enrique Bojor, que es ahí está mi buen Quiquillo, que pasó de rapidito a saludar de este lado, mi buen Quiquillito. Saludos, Quiquillito. Saludos al buen Quiquillito. Oye, muchas gracias a la gente que compartió. Veo buenas compartiditas. Hasta el final para que vayan observando más. Ahí siempre, siempre una buena compartida. Es algo coquetón para que llegue el streamcito a cualquier lugar. Y gracias a esa gente que deja sus ricos likecitos. A esas personitas que me ayudan bastante con una reaccioncita dentro del stream, porque eso hace que la página siga creciendo poquito a poquito y sigamos dando nosotros lata, lata de la buena, lata de la buena, muchachos. Aquí tenemos a Bye Bye, Fouquisin del otro lado. Ojo, bueno, cae mi buen Riberita. Y es que ahí va la cerca de ellos, ¿eh? Ahí va la de cerca de ellos, ¿eh? La gente de así. Mi buen quesito. Quesito que termina de este lado con uno de las 7 y los están dejando. Los están dejando sin juego. Ya la gente de Asis. Vamos a ver ahí. La porrita. Ahí tenemos a Lauli. Tenemos a Lauli que le está pegando ahí a la gente de Guancho Killer. Ojito con el buen Porky. Aquí tenemos a mi buen Porquisito y tenemos tres equipos todavía aquí adentro de la zona. Tres equipitos y venga Lauli que está soltando la cañita. Que también ya empezaron a hacer ojito, ojito, un poquito de daño. Ahí vamos a ver si se anima o no se anima la one shot. Del otro lado, pero quién llegó por acá a hacer fiesta. La gente de los flucitos. Ahí tenemos a los flucitos, del otro lado tenemos a la gente de One Sport, que están ahí de lado a lado. Vamos a ver si la gente de flucitos se animan, ¿eh? De este lado ahí tenemos a la hija de Rambo, Flashecito, el buen Rolecito, del otro lado la gente de One Sport. Ahí tenemos al buen Orin, al que hace rato le cambié el nombre y ya le estaba diciendo el Orin. La orina. Ya le estaba diciendo la orina. La orina, ¿no? Dije, creo que dije la orina. Y vámonos por acá, porque mi buen Pascalito se quedaron ahí en ese puente. Se quedan en ese puentecito.
Se quedan en ese tramito los muchachos de F y de frente ahí vemos, una con el pastel ahí. Una granada. Creo que no hay buen granada. Y vamos a ver si hacen algo de este lado. Y es que está One Shot Killer. Y es que también está la gente de FSS. Están en la misma zona y que quieren comenzar a entrar ahí a ese puente. De este lado está Pascalito, pero también ahí tenemos al buen Cap. Vamos a ver mi buen Pascalito, vamos a ver si avanzan. Ahí tenemos a mi buen Bye Bye, Fokisin. Del otro lado, junto con Esparta. Y creo no acabé la historia hace ratito. Empecé a escuchar como ruidos. Y de repente ahorita que fui. El Junior ya estaba durmiendo y ahorita que fui. Tómala, papá. Tómala, que otra vez ya está despierto, ya está con su segunda vida nocturna. Esos días donde pues no se preocupan por nada porque mañana ni siquiera hay clase. Y que me quedaría, me quedaré un rato ahí desvelándome con él hasta que le dé sueño. De este lado venga Fauquisín, bye bye, Kai 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 Riverich. Ojito con el buen Riverita de la Unit, que hoy ya está con el teamcito de la One Shot. Por acá flashecito, la D1 que se va acercando. Y vamos a ver a la gente de D1, porque todavía hay 36 personitas y todavía hay bastantes equipitos. Fase 2 de la zonita, pero una fase ahí cerrando bien. Cerrando bonito que estoy del otro lado, vengo toda la vuelta. Dije, Pedro va a entrar aquí a esta zonita, donde se va a encontrar de dos. Y enfrente y abajo y algo complicado para pasar ahí. Le soltaron las balitas y ya le comenzaron a pegar las balas y ya se bajaron a esto del lado. Ojito, bueno, porque si bye bye. Adiós al buen Pedrito. Pedrito que ya me lo quedaron también ahí de la gente de la Teca. Solamente queda mi buen porquisito. Porquisito aquí que lo vemos. Ahí el Elodón del buen porqui. Vamos a ver. Mi buen topo por acá. Saludos para esas personitas que tenemos aquí en el en vivo, muchachos. Sobrinos, sobrinas, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por echar aquí un ratito el cotorreo. Go, 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 Medina, dice Aria Erazo. Venga, y Medina. ¿Cómo, Medina? ¿Medina dónde está? Medina. Ah, ya lo vi. Ahí está Medina. Ahí está Medinita, de la gente de la One Sport. Da, Medinita, Arielazo. ¿Qué es de ti, mi buena Aria? ¿Qué es de ti, pretendiente, la novia, la esposa? ¿La amante? Entonces, de lado con mi buena Medinita, ahí tenemos a Orión, la orina mágica. De este lado está Rosa, mi buen Daudicito, ya también le están pegando. Ojito con el buen Daddy, ahí ojito con Capi. Del otro lado ahí la están pensando un poquito en avanzarle. Pensando un poquito en avanzarle. Allá viene la gente igual, no, ojito con el buen Bye Bye. Ahí el buen Fauqui. Esos muchachos que tienen que empezar a meterse. Tienen que empezar a meterse, pero las balas están duras en esa zona. Se está acercando y arriba Medina de la gente de la One Sport. Y arriba Medinich. Y arriba Medinich. Y al buen Chapito ya le están soltando. Vamos a ver si logra. De un lado a otro. Ay, a ver si le doy. También están sacando un poquito de molo. Tratando de recuperar a su compañero. No sé cuánto le esté bajando ahí ahorita. Uy, ya se fueron todos. De este lado de la Watcher Killer que sigue pegándole allá y la gente de asiento con este brodecito que ahora ya va solo, y ahora ya va solito, solito, solito él y su alma, solito y él y su alma.
Y vamos por acá porque aquí veo un poquito de actividad. Veo algo de actividad de ese lado. Está en la T1. Está de Asia. De la gente de U, perdón. Entonces aquí pita, venga, mi buen cabecito Luki. Del otro lado, la T1. Chucho, ojito, vamos a ver ahí. Venga, mi buen 70, lele. Ahí, mi amor. Ahí, mi amor, y de frente la one shot. Y de frente ahí la one shot, que no han podido hacer daño, ¿eh? Que no han podido. Saludos, mi buen Ludwin. Saludos a mi buen Ludwin JM, que dice saludos a Sombra Negra de Tío Paste. Saludos, Sombra Negra, dice mi buen Ludwincito. Uy, 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 mira nada más, ya sacaron a la Chabelita a pasear con esas 100 estrellitas. Gracias, mi buen Ludwin. Las primeras del mes, mi hermano. Primeras del mes, déjale poco por acá. Primeras del mes y tu mano es buena. Déjate venir. Lentamente, déjate venir. Saludos al SN. Saludo para Sombra Negra del buen Ludwig. Muchas gracias, mi hermano, por esas 100 estrellitas bien bonitas. Muchas gracias, mi hermanote. Muchísimas gracias por esas 100 estrellitas bien nocturnitas. Las primeritas de añito. One shot here por acá. Saludos a mi amor. Dice la mujer de Medina. Dice Aria. Ah, mira. Ah, qué buena onda. Qué buena onda, qué buena onda, Vamos a buscar a Medina. Mira, ahí anda. Mi buen Medina, ponte las pilas, compadre. Mi buen Medina, ponte las pilas porque ahí está tu mujer observándote, viéndote, echándote las porras, mi buena. Echándote las porras, sí o sí. Dice saludos a mi amor Pepelín Gaming. Ay, 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 ahora sí, el camino es todo Twitch. Mi buen Ludwig. Ya me mataron, dice mi buen Juan Hernández Guerrero. ¿Qué pasó, mi buen Hernández? ¿Cómo que ya? Seguimos viendo, menita, ¿eh? Me quedé gaming por ella. Uy, este lo vamos hasta fijar. Órale. Bebelin Gaming por ella. Ay, ahí está, etiquetaditas y toda la cosa, ¿eh? Algo quiere Ludwig y no es dinero. Ahí tenemos 8 equipos y la zona que ya está cerrando bastantes equipos fuera de zonita, ¿eh? Bastantes equipos fuera de zona. Y es el momento de que todos tienen que empezar a correr. Es el momento de que la gente tiene que empezar a movilizarse, porque si no, les va a llegar en un momentito donde los demás equipos pues ya se posicionaron, como es de este lado, ¿eh? Okay. De este lado ahí tenemos a la gente de ahí. Venga, venga. Tenemos también el slot 14 que anda ahí. Entonces. Rulo, ahí estamos viendo. Muchísimas gracias. Gracias ahí a mi buen Ludwin. Gracias a Ludwincito. Gracias a mi buen Ludwincito por esas stars. Oye, ¿y qué pasa con las estrellitas? Es más, vamos a repetirlas otra vez. Vamos a repetirlas, sí o sí, mi buen Ludwig. Va por la Bebelin. Va por la Bebelin. Va por la Bebelin. Va por la Bebelin. Venga, Ludwig. Venga, Ludwig. Bebelin Gaming por ella. Otra vez hasta la repetimos, porque hay calor. Porque hay calorcito. Del otro lado, miren ya cómo se comienzan ahí a acercar poco a poco. No, bueno, yo, por acá tenemos Luquito. Venga, Luquincito, venga, Luquincito, venga. Súbeme la pancita.
Seis equipos que se están quedando en la última vueltecita, ojito, ojito. Esto ya llegó a su final, muchachos. Ahí tenemos al buen Foquicín de la gente, la Guancho Kill. Por acá tenemos a la hija de Ramos junto con el buen Rolicito. Es el slot 5. Por acá tenemos también ahí a Gesín. El buen Gesín. Del otro lado, mi buena Liri. Ahí la gente de la 1 que trata de hacer algo de este lado, la de 1. Y en el slot 7. Tío suegro, si tuvieras a mi hermosa Belén. Dice, no, pues sí, sí, le metí mano yo ahí. Le metí manita y mira, quedó toda una chulada como su padre. Pero vamos a seguir intentándolo. Vamos a seguir intentándolo. Cinco equipos. Cinco equipos que se están quedando. Ahí tenemos, ojo, con la gente de FSS. Ojito con la gente de FSS. Que vamos a hacer un recuento de los daños. Y mi buen Ludwig, usted dígame cuándo quiere ser. ¿Cuándo quiere ser lleno de pasta? Y pues yo hablo con ella, yo le digo, mira, este muchacho sí le conviene. Hay amor desde que te vio. Desde que te vio anda así como enamora. Este lado, Pascalcito, que también está pegando. Y nada por aquí, nada por allá. Ahí tenemos a mi buen Fauki. Ojo con Fauki, que lleva nada más y menos que 7 kilcitos, Fauki. Nada mal, bueno. Truquito ahí, mi buen Kai, que está sacando la palita por acá. Ahí tenemos 5 equipos todavía. La gente de la D1 que sigue manteniéndose. También por acá tenemos a los chicos de la gente del equipo 14. Lo está oblivio. Uy, buenísima, vale. Buenísima. Del otro lado se está acercando y ya solamente, uy, se queda vuelta la última vueltecita de la noche. Ahí tenemos la última nochecita, la última vueltecita de la nochecita. Mi buen Ludwin, agárrate, mi buen Ludwincito, porque esto ya se terminó. Ahora solamente quedan dos equipos. Ahí está Pascal, ahí está Capi, ojito con el buen Charlie. Ese es Slow 23 frente al equipo de la Guancho Kill, Focusin, Kai y Riverita. ¿Será que se llevan el segundo pollito, mi buen Capi? ¿Será que se llevan el segundo pollito la gente de Guancho Kill? Porque hoy tuvimos a la gente de Thunderstone Gaming ganando el primer pollo. El segundo pollo se lo lleva la gente de Guancho. Y en esta segunda vuelta, al parecer se quieren llevar otro pollito más, Al parecer, ese pollo ya está bien rostizado. Ese pollo ya está bien rostizadito. No me falle, mira, por ella. Estoy con mi buen Pascalcito, sonando varita por acá ya dentro de la luna. Ahí está, yo me enojo que sí. Creo que te sigue pegando las bolitas por acá. Sigue pegando bolito por acá. Y vamos a ver esa zonita. Esa zona la sigue manteniendo por ella, dice mi buen lado. Vivo por ella, cambia. Quito. Vamos a ver ahí, Foquicito desde Colombia ya entró. Este brother, ojito con el buen Kai. Ojito con Kai Kai. Ojito con Kai Kai. Ahí está Kai, y se va a llevar al colombiano. Se lo quisiera llevar, ¿no? Del otro lado, ahorita con el Foquicín está súper noqueadísimo. Yo pensé que se llevaban el otro pollito, pero no, en lo que yo andaba viendo. En lo que yo andaba viendo, mi buen Foquicín noqueadito, me ganaron ahí el movimiento. Y los chicos de la FSS llevándose el pollito, el último pollito de la noche. Y el recuento, mi paste, el recuento de cómo fue el día de hoy. Ahí tuvimos a la gente de Thunderstorm Gaming con el primer pollito. Después viene la Guancho Killer llevándose ese segundo pollazo. Y ahí en el tercero tenemos ahí a la gente de FSS. Ahí están los chicos de FSS. Ahí están los muchachos de FSS que se están llevando el último pollito de la noche. Felicidades, tío suegro, ayúdame con ella, dice mi buen Ludwin. Oye, Ludwincito. Pero puro pelado, así, que dice mi buen Ludwin. Dice, puro pelado, dice, así no se puede, dice el Ludwincito, ¿ah? Usted abra tema, mi buen Ludwin. Pues vamos a echarle el intento, ¿qué? Vamos a echarle el intento. ¿Ahorita dónde andará? Me imagino que ha de andar en el stream del perrito gamer. Pero tú pásale por acá cuando esté, a ver qué podemos hacer. A una porra o algo, pero de que te ayudamos, te ayudamos. De que te ayudamos, te ayudamos, mi buen.
Es mi mal, Ludwin, que te ayudamos. Winner, winner, chicken dinner, winner, 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 chicken dinner ahí para la gente del equipo de FSS. El Pochito. Segundo lugar, tenemos a la gente de One Shot. Ahí están los One Shot Killers con Bye Bye Rivera, Cali, Funfra. Y el tercer lugar se lo lleva a la gente de Flusito. Venga, Flusito. Venga, Flashito, Rally, Ojito, Rambo y Río. Buena, 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 ¿eh? Ahí la hija de Rambo dándole scatter a los muchachos. No, no se crean, no se crean. Saluditos a todos, que tengan una excelente nochecita. Nos vemos el día martes, como todo martes, jueves y domingo, 10 de la noche. La mañanita. Pero puro pelado la sigue, dice. Pero puro pelado la sigue. Puro pelado, puro pelado. El buen Fauqui, ojito con mi buen Fauqui desde Colombia llevándose el MVP de la noche. Fauquicito, hazme un hijo, bro. Hazme un hijo, mi buen Fauqui. Y bueno, muchachos, por el día de hoy se termina esto. Muchas gracias a la gente que le compartió el streamcito. Gracias a la gente que deja siempre esos deditos para arriba. Cosa que nos ayuda muchísimo a nosotros. Y que tengan bonita. Bonita madrugada. Mi buen Luguincito, vámonos, mi buen Luguin. No sé quién más ande por acá para despedirme. No sé quién, pero lo que sí es, gracias, mi buen Luguincito, por las estrellitas. Y pues vamos a hacer la luchita, ¿no? Vamos a hacer la luchita. Vamos a hacer la luchita. Venga, vámonos, pues. Saludito, saludito para toda esa gente bonita que se quedó con nosotros. Nos vemos en la siguiente, muchachos. Que descansen. Muy buena noche. Y nos vemos en la que sigue. Pase, pase, pase para todos. Y abracen a Morfeo para que no sienta feo. Abracen a Morfeo para que no sienta feo. Y si tiene parejita, abrace su piernita. Yo me despido. Que tengan una excelente noche. Y nos vemos en la siguiente. En la siguiente. Este visito. Gracias, Ludwin, por esas estrellitas. Gracias a toda esa gente bonita que estuvo acá con nosotros. Y ahora sí. Yo me despido, muchachos. Vámonos, pues. Ahí les contesto en el chatcito. Les contesto en el chatcito. Paste, paste, paste. Para todos. Chao, chao.